Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Contrapunto TV, que como ustedes saben, se transmite todos los miércoles a las 13 horas por Aztele.tv. Hoy estamos contentos porque es nuestro programa 70. Ahora sí me acordé finalmente del número en el que vamos. Exacto. Ya a estas alturas ya no sabemos contar mucho. Pero bueno, nos acordamos que es el programa 70. Y pues eso nos da gusto. Muchas felicidades. Y bueno, pues para este programa vamos a tratar dos temas que están todavía candentes, porque bueno, a lo mejor alguno ya no va a estar tanto y el otro todavía va a estar. El primero tiene que ver con el referéndum que hubo en Bolivia sobre la reelección de Evo Morales, y el siguiente tema, que es el que se va a prolongar en el interés porque todavía está lejos de resolverse, es el relativo al de España sin gobierno. Como ustedes saben, los resultados de la elección en diciembre fragmentaron el voto de tal forma que a la fecha ningún partido ha podido integrar un gobierno. Para comentar estos dos temas, tenemos el gusto que esté nuevamente con nosotros el politólogo Antonio Mondragón. Antonio, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Tú has estado con nosotros toda esta historia del programa. Así es. Y qué bueno que estás con nosotros para comentar estos dos temas. Y espero poder contribuir más allá de las cámaras como lo hemos hecho en alguna ocasión. Y bueno, pues como todos los miércoles, siempre puntual, y pues al cual también le agradecemos mucho que esté con nosotros toda esta historia. Gracias, Enrique. Del programa, Oscar Valencia, que es nuestro politólogo de cabecera, y que a pesar de sus múltiples actividades profesionales está con nosotros. No, bueno, es un placer, y casi 70-70 hemos estado aquí, pero la verdad es que es un placer, y además tener a Antonio para nosotros es un honor. Siempre es un gusto tenerlo en esta mesa, y es un hombre que tiene una capacidad y una capacidad de análisis importante que yo creo que valoramos mucho en Aztele.tv. Por eso debe. Bueno, pues vamos a empezar con el primer tema. Como ustedes saben, Evo Morales convocó un referéndum para una posible reelección para el periodo del 2020 al 2025. El 2025 es una fecha emblemática en Bolivia, pues se cumple el bicentenario de su independencia, y para Evo Morales era importante estar en la presidencia, ¿no? Entre otras razones, obviamente. Y bueno, pues desde el 2016 ya estaba vislumbrando esa posibilidad y se convocó a un referéndum. Evo Morales está desde la presidencia desde el 2006. Entonces, si llegaba el 2025, iban a ser como 20 años de estar en la presidencia. Y bueno, pues está abierto el tema. Antonio, ¿qué nos...? Yo, después de tu introducción, quisiera destacar la importancia, aunque no parece, que tiene el tema boliviano. Porque pues, lo de Bolivia, digo, la verdad es que Bolivia tiene una historia de... pues no me gusta la palabra, pero de menosprecio, ¿no? Incluso a nivel de quienes observamos la política internacional. Bueno, pues está Trump, está el referéndum de Gran Bretaña, de la Unión Europea, está muchas cosas, pero lo de Bolivia es muy importante, ya que está marcando una intersección de temas. Uno, ¿hasta dónde llega el carisma personal? En este caso de Evo Morales. ¿Hasta dónde llega la agenda política del propio Evo y su coalición que encabeza el MAS? Por cierto, partido de algún modo secuestrado por el propio dirigente, ¿no? Quien venía de fuera y no era parte de esta estructura que lleva décadas luchando en el contexto boliviano. Y por otro lado, situándolo ya más en la lógica latinoamericana y sudamericana en específico, ¿por qué estos dirigentes, estos partidos que hace unos años tenían un envión de fuerza política muy importante han ido cayendo en las urnas, ya sea para reelegirse, ya sea en este caso para modificar la constitución, ya sea para dejar sucesor? Y me parece que lo paradójico en el caso boliviano, tomando en cuenta este último punto, es que no es un rechazo necesariamente al proceso de Evo Morales.
O sea, no es un rechazo a las políticas, que hay que decir, exitosas, dentro del contexto boliviano y sudamericano. No es un rechazo a lo que él ha venido haciendo estos últimos 10 años, sino ya al culto a la personalidad. ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde se tolera la figura? Sería como tema para Pedro Aguirre, del tema de la melanomanía de los... Exactamente. Entonces, aquí va a suceder algo paradójico. No se pierde el proyecto político, pero se tiene que ir. Se tiene que ir el padre, si tú quieres, del proceso. Es más, se lo tuiteó el propio expresidente Carlos Mesa, dijo... presidente, las políticas se quedan, las personas no somos indispensables. Entonces, eso en sí resulta muy interesante, porque estamos viendo que en Argentina, por ejemplo, caso del que hablamos mucho, aquí estamos viendo un viraje muy pronunciado después de la derrota de la candidatura de la corriente kirchnerista del peronismo, que perdió y que ganó el opositor Mauricio Macri. Aquí sí estamos viendo un cambio, un viraje muy fuerte. Y en Bolivia, pues a Evo Morales todavía le toca gobernar 4 años más, y como decía yo anteriormente, no hay un rechazo hacia el proyecto. De hecho, se plantea como un voto anti-Evo, porque la oposición en sí, los que formaron la coalición del no, no tienen mucho más que los ligue que no sea la oposición al presidente, ¿no? Ya de ahí ya irán haciendo su propio juego, ya salvando el obstáculo que representaba la posible candidatura de Evo Morales, muy popular, por cierto, digo, y rozó el 49% después de todo. Ante una oposición fragmentada, pues si bien hay una desaceleración económica, era previsible que pues la figura de Evo Morales fuera a ser muy fuerte aún. ¿Cómo ves, Oscar? Yo la verdad es que coincido muchas cosas con Antonio. Yo creo que es parte del aire de tiempo y de cambio que se está viviendo en Centroamérica y en América Latina, en el Cono Sur, y yo creo que era normal que el desgaste de Evo iba a tener que dar en algún momento un declive, y yo creo que sí, las temas de las políticas públicas, mucha gente dice que han funcionado muy bien las políticas en Bolivia, a la gente le ha parecido que sí ha habido un cambio de estos 10 años de la Bolivia antes de Evo y ahora la Bolivia de Evo, pero sí creo que la gente, pues llega un momento en que se desgasta, y yo lo veo pues con todos los líderes que estamos ahorita analizando y cómo han caminado estas distintas elecciones. El tema Rajoy fue desgaste, el tema Zapatero fue desgaste, el tema, yo creo que el mismo tema de los gobiernos panistas fue desgaste, y cuando llega un momento después de 12 o más de 10 años, pues la gente dice, ya por favor, que venga alguien más, alguien distinto, porque más allá de que pueda continuar el proyecto, yo creo que puedo hacer una comparación con Venezuela. En Venezuela el tema de lo que se vive hoy con Maduro es de verdad de un tema de una mala transición. Entonces a lo mejor lo que Bolivia quiere es seguir con sus mismas políticas públicas, pero una transición más cuidada, con líderes más responsables, y no caer en este vacío que tiene Venezuela, por ejemplo. Pero ve, yo sí pienso que sí hay un rechazo al proyecto, porque está muy asociado el caudillismo de Evo al proyecto. Sí hay un reconocimiento a lo que hizo, pero digamos, no está, o sea, cuando hablas de proyecto pudiera pensarse en términos futuros, sino más bien yo lo veo en términos pasados. O sea, sí se le reconoce a Evo lo que ha hecho, porque antes de Evo la situación de Bolivia era de inestabilidad permanente, que tiene su raíz en las desigualdades que existen en Bolivia, muy pronunciada, en la exclusión, ¿no?, de los indígenas, ¿no? Entonces Evo acabó con esa situación. Entonces yo creo que sí le reconocen a Evo eso, pero más bien si quieren ya un cambio en relación con eso, porque justamente esta situación de que se dividió tanto el voto revela una situación de polarización.
Entonces, a final de cuentas, el populismo sí genera polarización. Ese es el tema. Entonces, yo creo que sí hay necesidad de un cambio, no solo de persona, sino de políticas. No tanto de política económica, que eso fue muy paradójico, ¿no? Porque se dice que Evo fue conservador en ese sentido, ¿no? Ese me parece es el punto medular, mira. En Argentina, ¿qué pasó? Una polarización. ¿Qué está pasando ahorita con la presidenta Dilma Rousseff en Brasil? Otra polarización. ¿Qué ha pasado en Venezuela en los últimos 5 años con el encarcelamiento de Leopoldo López? Una polarización. Entonces, aquí hay una lección para esta izquierda que es muy tremendista, que tiene un discurso muy radical, que está cifrado en elementos quizá un poco caducos como el antiimperialismo y esas banderas que llevan décadas que se enarbolan por parte de esta izquierda. La lección es pues que la democracia es pendular. Quiérase que no, la democracia es pendular, gira para un lado y para el otro, nada más que hay algunos casos en que pues nomás hace así y así, ¿no? Digamos, no llega como hasta el otro extremo. No llega así. Amigos, vamos a tener que hacer una pausa. Estamos aquí en Contrapunto TV, regresamos. Aster TV, 3 años. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos: empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas.
Estamos de regreso aquí analizando el tema de Bolivia. Sería bueno analizar la coyuntura previa al referéndum, porque sí, yo pienso que sí le impactó unas denuncias de corrupción que sí fueron directo, ¿no? Al corazón, lo volvieron a Evo Morales, lo volvieron humano y falible. Justamente unos días antes del referéndum salió a la luz un escándalo de un amante, ¿no? Sí. Que ese hecho impacta porque, digamos, estos líderes, como han comentado, dan esa apariencia de santidad, ¿no? De la honestidad valiente, ¿no? de que están más allá del bien y el mal. Y de repente pues salió un amante, que resultó que era una cabildera de empresas, y justamente de una proveedora china, que es la principal proveedora del gobierno boliviano, que se benefició de contratos. Entonces, por lo menos acusaron a Evo de tráfico de influencias, ¿no? Mínimo. Sí, mira, cuando un líder así lo bajan de su pedestal es muy peligroso, ¿no? O sea, ya pasan, y luego esta tendencia de esa izquierda de entronizar y de endiosar a los dirigentes, pues tampoco es buena. Pasan de ser Evo Morales a ser Evo, Hugo, Néstor, Fidel, claro. Entonces, ya es todo un endiosamiento, ya es todo un aura del compañero, ¿no? Y pues una vez tocándole eso, empiezas a minar la imagen y ya vienen los cuestionamientos de otro tipo. O sea, porque de alguna manera los pecados políticos se perdonan si sigue siendo un ícono, ¿no? Exacto. ¿Y cuál fue la respuesta de Evo ante esas denuncias? Ah, no, pues acusó a la embajada de Estados Unidos de estar financiando un complot y ¿no? siempre lo mismo. Es una fórmula infalible, sí, ¿no? Sí, ellos no tienen la culpa nunca, ¿no? Y aquí fuera del aire me expresó una pregunta, Oscar, que me parece que es muy pertinente. No sé si quisieras. Sí, a ver, yo la pregunta es: ¿ese es el derrotero que toman las izquierdas en general? O sea, ¿este desgaste que tienen los gobiernos de izquierda se da en general así? Porque a mí me parece que sí. Y la pregunta sería: ¿por qué? Bueno, yo lo que te respondería es que ciertamente en este caso de esta izquierda de discurso, discurso tan radical, sí es la tendencia. Porque si vemos en el contexto latinoamericano, tenemos ejemplos, claro, de gobernantes de que se pueden llamar de centro izquierda, incluso hasta socialdemócratas, pues que no salieron así. Ahí está la prueba de Chile con la señora Bachelet. Uh-huh. Es muy buen ejemplo. Salió y bueno, pues mantuvo su capital político, que se vio un poco mancillado al principio de su gobierno, por lo que tuvo que hacer cambios, tuvo que denunciar al propio hijo. Vemos el caso de Uruguay. Tabaré Vázquez le dio para ser no solo alcalde, sino después presidente, guardarse un periodo y después volver a ser presidente. Claro. Pepe Mujica, es una figura. Claro. Es un rockstar, sí. Pero él sí tenía ciertos rasgos populistas. Ah, ¿no? Claro. No tanto Tabaré, pero Mujica sí. Pero vamos, es que también la izquierda uruguaya ha sido muy inteligente, ha sabido, dirían los especialistas, aggiornarse, ¿no? Algunos colegas tuyos de la facultad de ciencias políticas. ¿Y qué podríamos decir? ¿Ya se estará acabando el populismo? No en general, sino este ciclo populista. Esta ola populista que empezó con Hugo Chávez probablemente en el 99. Exacto. Que se benefició del auge de las materias primas, hay que decirlo, del petróleo. O sea, si se fijan, está muy ligado, ¿no? Este auge populista. El dinero es poder. Del auge de los commodities, ¿no? Claro. Correa en Ecuador tendría también que poner las barbas a remojar, aunque creo él ya saltó la barda. Que él ya dijo que creo que no va, que no va a continuar. Entonces, creo que está siendo muy inteligente, si ese es el caso realmente que vaya.
Claro. Vaya a cumplir, porque si no se queman para siempre. Es correcto. Se queman para siempre. Se o sea, cartuchos Maduro ya no tiene de otra, por ejemplo. Maduro, vamos, aunque cumpla su periodo, pues ya Maduro va a tener que encontrar, pues ahora sí que un chaletito en Cuba, porque realmente el desprestigio, el derrumbe al que está conduciendo al país, no solo al país, ese es el problema, sino a la opción política. O sea, nosotros no podemos descalificar una opción política por completo, ¿no? Sobre todo en lugares donde han luchado por muchos años. Bueno, digamos el chavismo, ¿no? El chavismo fue un fenómeno en un principio que luego se identificó totalmente con la persona de Chávez, y como el proyecto era Chávez, pues y su sucesor pues no era Chávez. Es como lo que irremediablemente sucederá. Pero, en Cuba. Pero digamos, al chavismo le pudo haber pasado, Oscar, como al peronismo. Claro. ¿No? Que subsiste. Claro. Que subsiste, bueno, a la persona. Sí. Pero habrá que ver qué sucede en Cuba, por ejemplo. Cuando la naturaleza ya ponga las cosas en su lugar, veremos si esos 50 años de estructuración tan férrea da para una transición ordenada y sin rupturas, ¿no? Esa es la cuestión, de que terminen así en un callejón sin salida. Igual caso la señora Rousseff en Brasil. Ni ella es la corrupta, ni es la autoritaria, ni, pero la política brasileña se convirtió en un desastre y ella va a ser la pagana. A diferencia de Lula, que lo hizo muy distinto. Exacto. Entonces, aquí creo yo que estos dirigentes tendrían que pensar en el futuro de su opción política. Se nos está olvidando, por ejemplo, Nicaragua. ¿Qué pasa ahí con los sandinistas y Daniel Ortega? También Daniel Ortega es él es el presidente vitalicio. Porque digamos, Rafael Correa sale el próximo año. Luego Maduro supuestamente en el 19, ¿no? Uh-huh. Digo supuestamente porque no creo. Pero yo creo que tiene más bien todo para salir, ¿no? No creo que llegue al 19. No creo. Llegue. Uh-huh. Entonces Evo también saldría en el 19. Entonces, ¿qué queda de este ciclo populista? ¿Quedaría Daniel Ortega? Pero Daniel Ortega es antiguo. Junto a ellos, Daniel Ortega en realidad lo que hace su continuidad a la cifra en un pacto, un poco como hizo Menem en su momento con Raúl Alfonsín, que hicieron el llamado Pacto de Olivos ya siendo presidente Menem, en que garantizaba una reelección más. Aquí Daniel Ortega negoció con el partido del gobierno en ese entonces, que era el Partido Liberal del presidente alemán, y pactaban pues que se iban. El proceso nicaragüense es un poco, todos lo sabemos, distinto, porque nació de la guerra, pero incluso el gobierno de la presidenta Chamorro tuvo en el hermano de Daniel Ortega, Humberto, al jefe del ejército. Entonces ahí las cosas son un poco más pactadas, ¿no? Y ahora, curiosamente, el populismo está rebrotando en lugares donde sorprende que exista, ¿no? Por ejemplo, España. Esto nos sirve un poco para pasar al tema. Pensemos en Podemos, ¿no? Podemos sería una versión populista de esta izquierda. Haría un paréntesis. Hace cuestión de, si fue 15 días o 3 semanas, no recuerdo, hubo un evento muy interesante, creo importante, en cuanto a lo que hacen los partidos políticos en México, de la Fundación Sintropía, que está vinculada al grupo Nueva Izquierda, del PRD, en que uno de los ponentes fue el ex primer ministro de Italia, Massimo D'Alema, y en su ponencia, su conferencia magistral, planteó esto: hay populismo, siempre han habido populismos de derecha, ahora hay más de izquierda, pero el tema es que en Europa ya son pues una plaga, ¿no? Porque es lo mismo
son rupturistas unos como otros, ¿no? Claro, más un poco, más los de derecha, porque ellos sí están planteando romper la unión, pero opciones como Podemos, pues contribuyen un poco a la corriente, porque básicamente ellos se ven como un partido anti-establishment, aunque ahí están. Pablo Iglesias es eurodiputado. Si entramos a hablar ya entramos a España, España, si quieren hacemos un breve contexto. Como ustedes saben, en diciembre hubo elecciones en España y pues ningún partido tuvo la mayoría para poder formar un gobierno. Entonces desde diciembre, desde el 20 de diciembre, si no me equivoco, fue la elección, a la fecha pues son más de 2 meses. Exacto. Y no se ha podido integrar una coalición de gobierno porque hay diferencias irreconciliables entre todos los partidos. Todos enfrentan vetos cruzados y ya se llegó al extremo de que, por ejemplo, Mariano Rajoy, que fue el partido, que a veces el partido que tiene más, tuvo más votos, parece que declinó, es donde yo me quedo, declinó a hacer investidura y le dejó al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que él trate de formar un gobierno, ¿no? En eso estamos, ¿no? De que le dejó la manzana envenenada, ¿no? Bueno, pues, y creo que Rajoy apostó a otra cosa, apostó a las nuevas elecciones. Y aquí a mí el fenómeno que me llama mucho la atención es que el rey Felipe VI ejerce su función de jefe de Estado y llama, convoca a los distintos partidos y grupos parlamentarios a hablar del tema. Porque si bien el rey no gobierna, el rey tendría incluso, para algunos, que estar separado de la política, al rey, hijo de Juan Carlos, no le conviene, pues que haya una crisis de no gobierno y tengan que haber otras elecciones. Claro. Porque si no, efectivamente, ¿cuál es su rol? O sea, se va a empezar a cuestionar la utilidad de la propia monarquía, ¿no? Entonces, pues creo que ahí es donde estamos todos tiempo de antes del... Sí. Bueno, entonces, Oscar, si quiere comentar algo. No, a mí me parece muy interesante lo del rey, porque es como regresar a esa antigua Moncloa y como agarrar la misma fórmula que en algún momento les dio resultados a ellos y volver a juntar a toda la oposición y a todos los partidos políticos para sacar adelante España. A mí me parece que están haciendo una ruta, me parece inteligente, y que el dejar la manzana envenenada por parte de Rajoy, como dice ahorita Antonio, me parece también muy inteligente, porque dice, yo no me voy a empecinar en hacer gobierno porque sé que no lo voy a lograr, entonces mejor crezco en términos de ser una oposición directa a este gobierno, que seguramente tendrá una cantidad de vicisitudes por la cantidad de gente que va a participar en él, que es casi casi toda la oposición tendría que sumarse ahí. Pero luego está el problema interno del PP. ¿Dejarían que Rajoy volviera a ser el candidato? Esa es la cosa. Por eso, pues, en 2 meses no podían cambiar de candidato, ¿no? No, pues era imposible. Pero si hay un gobierno, digamos, de 2 años, de una coalición ahí medio rara, entonces ahí sí, ya 2 años y con las crisis que está enfrentando el Partido Popular ahorita y el cuestionamiento tan abierto ya que hace la ex dirigente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya no se ve tan firme esa posibilidad para Mariano Rajoy, de modo que a lo mejor sí le convendría que entrara el gobierno sustituto de Pedro Sánchez y que la armara como fuera, ¿no? Sí, claro. Es muy paradójico porque uh-huh. O sea, evidentemente Mariano se ha desgastado mucho, pero de él de alguna manera depende que funcione cualquier otra coalición. Vamos a suponer que suena complicado, pero que el PSOE logre hacer una coalición. Uh-huh. Al final de cuentas, su investidura va a depender de que el PP lo acepte. O sea, si el PP se opone, no puede ser. Si se abstiene, sí. Uh-huh. Pero aparentemente, hasta donde yo sé, no hay la voluntad de Mariano de dejar que corra el gobierno, ¿eh? Yo creo que quiere que se desgaste Pedro, uh-huh. Porque, digamos, ya ha avanzado en algunas
ya anunció que se unió Ciudadanos al PSOE. No se une, sino que bueno, acepta sus cinco puntos de cambio constitucional, ya la aceptó. Votan. Pero son 130 diputados. Sin integrar el gobierno. Tendrían que recurrir a nacionalistas. Y quién sabe si le dé, porque realmente depende de Podemos para poder llegar a los diputados. Ahí está la cosa que me preguntabas de Podemos, ¿no? Yo creo que hay incluso un problema de celos, como ¿cuál es el partido emergente más bonito? Bueno, vamos a hacer un corte y yo creo que sería bueno. Comentarle a nuestra audiencia cuáles son esas diferencias que existen entre los partidos. ¿Por qué es tan difícil que en la situación actual puedan integrar un gobierno? Amigos, estamos en Contrapunto TV. Regresamos. ¡Aztele TV, 3 años! En Dayman, contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales. Aztele TV, 3 años. Amigos, regresamos aquí a Contrapunto TV, ya estamos analizando el tema de España sin gobierno. Se comentaba la cuestión de los vetos cruzados entre los partidos. Entonces, muy sintéticamente vamos a exponer qué es lo que está impidiendo que se dé una coalición de gobierno, que en sí mismo también es coalición parlamentaria, para que se dé la nueva investidura. Entonces, por ejemplo, ¿qué impide que se una, por ejemplo, el PSOE y Podemos? Bueno, el PSOE y Podemos, lo que sucede ahí es que Podemos irrumpió de una manera espectacular, hay que decirlo. Casi le arrebata el liderazgo al PSOE. Y, otra vez, atendiendo a los modos un poco protagónicos de algunos de sus dirigentes, a la muy importante irrupción que han tenido en el escenario político, a realmente que han sido una sorpresa y que tienen una agenda más radical y todo esto, pues ellos pretenden ser los protagónicos de esa posible coalición, posible porque pues es aún muy posible que podamos a final de cuentas llegue a un acuerdo con el PSOE. A mí me gusta hacer la comparación con lo que sucedió aquí en la Ciudad de México en la Asamblea Legislativa. Que Morena, que tuvo una irrupción importantísima en el DF, todavía le digo DF, es el DF, todavía es el todavía, DF, pues, si es que sigue siendo. ¿Qué constitución te dice que no es? Todavía no. Quería presidir la Junta de Gobierno y quería la mayoría. Y quería la mayoría. Por usos y costumbres de esa misma Junta de Gobierno, desde esa comisión de gobierno, le tendría que haber tocado. Claro,
Pero el PRD en esta ocasión decidió ofrecerle al PAN. En este caso al PRI y al PAN, y después se integró el PES, hacer una coalición para ellos presidir, claro. ¿No? Entonces desplazaron a Morena, ¿no? Vamos, aquí sí el PRD hizo lo que el PSOE haría un momento dado en un gobierno encabezado por ellos, con Podemos. Evidentemente a Podemos no le encargarían las carteras importantes, ¿no? Digo, eso es por, ahora sí que por raza política. Bueno, aquí hay que apuntar, Oscar, que una cierta lógica es que izquierda haga alianza con izquierda, claro. Claro, Podemos aparece como extrema izquierda por un punto fundamental, que ellos quieren que se haga un referendo para Cataluña. Claro. Y el tema de Cataluña también divide a los partidos, a los grandes partidos, a los clásicos partidos que son PP y PSOE, y que a lo mejor también, si tú volteas el mismo esquema, a lo mejor podría ser una alianza entre PSOE y PP, que han cogobernado durante muchísimos años. Ese es el punto. Por mucho tiempo se ha discutido la vigencia del bipartidismo. Exacto. El gran titular, después del 20 de diciembre, fue: se ha roto el bipartidismo. ¿Por qué? Porque desde el primer gobierno de la transición, el socio, si bien o la primera oposición, siempre fue ya fuera el PP en alguna de sus identidades anteriores, o el PSOE desde el principio. A partir del 77 fue el PSOE, gana el PSOE en el 82, y ya lo que después vendría a ser el Partido Popular, que se formó en esos años a partir de la Alianza Popular y otros grupos, claro, fue la primera oposición, y así se la llevaron. Entonces se hablaba del agotamiento de ese modelo. De hecho, Podemos fue lo primero que señaló. Entonces el primer veto es entre los dos grandes partidos de España. A ver, ¿por qué vetó el PSOE al PP? ¿Qué fue lo que vetó? Porque, digamos, Rajoy dijo que sí aceptaba una alianza con el PSOE. Claro. ¿Pero el PSOE por qué lo vetó? El PSOE lo... pues ellos dicen que por una cuestión de principio. Pero a Rajoy, es que vetaron a Rajoy. A lo mejor si hubiera sido otro, claro, candidato. Pero el tema era darle la razón a Podemos. Pero, si iban con el PP, es muy delicado, es una carambola. Pero sí, yo creo que muy pero ve que ni siquiera en la última era vez, ni siquiera se quisieron dar la mano. Era lo lógico. Claro. Ni siquiera se quisieron dar la mano. En otras condiciones, en debate, ¿no? No, después, cuando se encontraron para las negociaciones, ni siquiera se quisieron dar la mano entre los dos, porque hay una animadversión personal además hacia Mariano Rajoy. Que cuando le dijo, usted no es una persona decente. No, y de Rajoy hacia Sánchez, un menosprecio. Exacto. Un menosprecio importante, como el que le tuvo Felipe González Aznar por muchos años. Pero entonces estamos arrastrando cosas históricas que hoy están metidas en un galimatías político-electoral que va a ser muy complicado ver cuál es el final. Es más, te voy a decir una cosa en ese contexto histórico. En los gobiernos de la Segunda República, la que fue depuesta en la Guerra Civil, nunca hubo una crisis así. Incluso llegó a haber un gobierno de las fuerzas del centro-derecha, con participación de grupos que habían participado en el primer gobierno de Azaña. Entonces, antes de la guerra siempre civil. sí, pero dentro de la misma república hubo distintas expresiones ideológicas gobernando. O sea, gobernaron los socialistas, gobernaron gobernó el CEDU, que se llamaba, pero nunca llegaron a este impasse total. Claro. Y el primer veto, pues es como dices, es entre los dos grandes partidos de España. Y el otro veto importante es el de que se da entre Podemos y PSOE, ¿no? Ahora, ¿no podría ahí el rey quitar ese tema, como el velo de los dos vetos que tienen, y poner a PSOE y a PP a gobernar? Mira, me parece que tiene la calidad quizá moral. Quizá un monarca del peso de Juan Carlos sin duda lo hubiera resuelto. Digo,
no sé si con esos números, pero de alguna manera hubiera hecho un tipo de acuerdo en que nadie saliera perjudicado. Claro, ¿no? Y le das continuidad. Entonces, ok, vamos a hacer esto, si ya que Ciudadanos, que sería el aliado natural, entre comillas, del PPE, y Podemos, el aliado natural, entre comillas, del PSOE, si esas dos alianzas no se dan, tienen que buscar en todo el espectro, que incluye los nacionalistas, incluye los catalanes rupturistas, y me parece que es lo que ha tratado de hacer Felipe VI. Creo, es evidente que ya se dio cuenta que con Rajoy no se puede. O sea, yo no creo que la declinación el posterior ofrecimiento a Pedro Sánchez no esté vinculado a que el rey vio que pues con Mariano Rajoy no se avanza. ¿No? Y no se avanza en lo personal, ¿no? Porque yo creo que los dos partidos velan en su discurso por la unidad de España y saben que pues es grave esta situación pues de crisis, no viene bien a esa unidad, claro. y pues de alguna manera se hubieran avenido, pero me parece que es el tema de las personalidades, como dice Enrique. Bueno, esta historia todavía va a continuar. Entonces, si quieren los invitamos a que en un próximo programa. Pero a mí sí me gustaría saber, antes de que hicieras, mandáramos a las encuestas, ¿cuál crees tú que es el final, Antonio? ¿Pronóstico sí. mío? Sí. Investidura de Pedro Sánchez, votos favorables de Ciudadanos. Ciudadanos tiene vetado al PP. ¿No? Ciudadanos es una formación liberal más tendiente hacia el centro derecha, totalmente contrapuntista. O sea, pero no quiere para. O sea, ¿tú crees que sí va a haber investidura? Los votos de Ciudadanos, los votos del PSOE, algunas abstenciones, digamos la mitad del PP se abstiene y la otra mitad vota en contra. Podemos, quizás está con un voto dividido, porque ya estamos viendo que algunos de los de los aliados dentro de la misma coalición nacional de Podemos están dividiendo. Ajá. Y entonces podemos tener votos de nacionalistas, algunos votos de Podemos, y pues puede que les dé. Oscar, ¿qué crees que pasa? Es que a ver, en ese escenario el problema es Rajoy, porque si yo lo volteo a ese mismo escenario, pero quito a Rajoy, pongo al PP en gobierno. ¿Pero por qué? Porque ya estás dividiendo a las unidades de los partidos chicos y puedes a lo mejor negociar directamente con ellos. Y lo claro. que estás negociando son posiciones de poder. Entonces, a lo mejor lo que podrían hacer es mover a Rajoy y poner a alguien, una figura emergente del mismo PP. Mira, mi pronóstico es... ¿Es que a gobernar? Va a disolver el parlamento del rey, va a convocar a nuevas elecciones y ya no va a ir Rajoy. Y ya no va a ir Rajoy de... O sea, que le sale la jugada, pero al... Pero ya no va a Rajoy. A los que se le oponen a Rajoy, calladamente, porque nadie dijo nada hasta ahora, hasta ahora de Esperanza Aguirre. Entonces va a ganar la jugada del PP. Y a lo mejor va la que fue vicepresidente. Sáenz. Se me hace buena candidata del PP. Sí, se me hace también buena candidata. Sí, porque incluso para el escenario de la abstención o del voto dividido, estorba a Rajoy. Claro, así es. Pero como una personalidad puede darle al través a todo, y pongo el caso de Andrés Manuel López Obrador. Que te hagas más para adelante. Es que nos relajamos tanto aquí ya en la charla. Bueno, vamos a pasar a las encuestas. ¿No? Y de todas maneras, queda pendiente este tema. Creo que la otra semana va a haber. Hay otro buenísimo la otra semana. Digo, lo del Supermartes. El Supermartes. Bueno, tenemos varios temas, pero digamos, este tema queda pendiente porque la próxima semana va a haber, creo que un primer intento, una votación de investidura. Sí. Entonces vamos a ver qué pasa. Como un ensayo. Va a ver qué pasa y bueno, pues dependiendo de ahí ya vemos cuándo hacemos. Sí, puede quedar en la segunda. Claro. ¿No? Bueno, vamos a pasar a la encuesta, si nos pueden transmitir las imágenes, por favor.
regresamos aquí a la política doméstica. Así es. Le pediríamos a Oscar que nos comente. Claro que sí. Esta encuesta es de Consulta Mitofsky, que apareció publicada en El Economista, si no me equivoco, ayer. Así es. El encabezado dice: independientes por arriba de 5 partidos. Una encuesta de Consulta Mitofsky ubica en la preferencia de potenciales electores a eventuales candidatos independientes por encima de 5 de los partidos con registro. A más de 2 años para la elección, el 33% de los ciudadanos se decanta por algún partido. Y aquí vemos en la encuesta que dice que el 22%, casualmente lo ponen, y aquí voy a volver a hablar del PP y del PSOE, ponen el 22% al PRI con una columna azul, que debería ser verde o roja, pero bueno. Luego ponen al PAN con un 15%. Y el amarillo los demás. El PRD con un 10%, Morena con un 8%, que yo creo que, ojo, ese 8% de Morena no va a crecer, ¿eh? Ese 8% de Morena es piso, ¿eh? Y más bien es techo. Y luego vienen el 3% con la candidatura independiente, es el dato relevante, y por encima de estos 5 partidos con registro está por encima de Movimiento Ciudadano con 2, el Partido Verde Ecologista con 2, Nueva Alianza con 1, el Partido del Trabajo con 1 y también el Partido Encuentro Social con 1. 35% no declara preferencia electoral. Me parece, o sea, muy interesante. Son indecisos, ¿no? Claro. Muy o, alto, no, o hasta abstencionismo, ese puede ser el 35%, decir, a mí me vale, yo no voto nunca. Yo veo, las elecciones para gobernador de este año son determinantes. En el Distrito Federal veo una posibilidad de sorpresa. Claro. Pero esto es nacional, se supone. Sí, nacional, pero el derrotero local, como bien dice Antonio, como que es un diapasón de lo que pasa a nivel nacional, y tenemos elecciones constitucionales. Si en este caso, podemos hablarlo después, el PRD aprovecha esta coyuntura que se viene de la Asamblea Constituyente, que pues es, va a resultar de una elección, y que sucede una elección, los partidos se tienen que movilizar y juntar y tener y defender banderas. Si el PRD es inteligente, podría reencauzar el barco en el DF y disminuir al otro contendiente de izquierda. ¿Qué tiene eso? ¿Cómo impacta eso a nivel nacional? Importante. Bastante. A ver, vamos a ver la otra imagen que también es relevante. Sí. Conocidos y rechazados. Los partidos con mayor identidad son también los que tienen el mayor rechazo por parte de los ciudadanos. Y vemos que, por ejemplo, el 22%, que es la misma encuesta que acabamos de ver, el PRI tiene un 43% de rechazo. Su techo, yo creo que del PRI, podría ser un 57%, pero por el que el 43% nunca votaría por ahí. Y luego vamos con el PAN, que tiene un 15% de aprobación y un 36% de rechazo. Y luego vamos con el PRD con un 10% de aprobación y un 34.5%, un 35% para cerrarlo, de rechazo. Y de ahí nos vamos con Morena, que tiene un 8% de aceptación y un 32% de rechazo. Eso es claro. Entonces ya también pasa lo mismo que con los partidos del PSOE y el PP. Los grandes partidos son los más votados, pero también los más odiados en esa lógica. Y ahí nos podemos ir viendo como el partido menos rechazado, el verde tiene un 31, que ahí sí se switchea con el partido, claro, de Movimiento Ciudadano, pero pues después de los cuatro grandes, por llamarlos, el verde es el más rechazado por obvias razones, por sus prácticas. Y luego viene Nueva Alianza también, el PT con el 30, Movimiento Ciudadano con el 29 y el PES, que es el menos conocido, tiene el 28.8 de rechazo. Sí, pero hay que ver la relación aquí de aceptación y de rechazo. Por claro. Ejemplo, PRI maneja por cada aprobado, por cada aceptado, sí, dos rechazados. El PAN por ahí va, también, un poco menos favorable. El PRD ya maneja un 3-1. Sí. En contra. Morena maneja más de un 3-1 en contra. Claro. Y el verde, muchísimo más. ¿No? Entonces, creo que ese es lo que habría que observar. Sí, ¿no? Sí. Este claro. es un tema real, porque estás a un 2-1. El PAN también tiene un poco como el 2-1, pero con un punto más arriba.
y es el 35 son 3-1, sí. Y ya con Morena es casi 4-1. Entonces, todo ello pues le va a dar fuerza a los independientes. Si tú sumaras así los votos en términos de 10, por cada 10 votos, ¿cuántos votarían por cada quien? El PAN tendría, el PRI tendría 2.5, el PAN 2, el PRD 1, uh-huh, y el Morena 0.5, uh-huh, y ahí te vas bajando. Entonces, bueno, amigos, pues nos tenemos que despedir. Claro. Solo quisiera comentar, pues queremos enviar un sentido pésame a Leti Cuba. A Leti Cuba, que nos ve siempre y estamos con ella y con su pérdida, que es muy sentida para todos. Es una nosotros noticia triste, y que sepa que estamos con ella. Y bueno, y también un saludo a Víctor Valdés, que también nos ve y comenta. Y que le agradecemos que esté viendo el programa, y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.